Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial del Canal del Poder Judicial de la Federación, en el que vamos a platicar con nuestros invitados de los retos, los desafíos actuales para las firmas legales, para los despachos de abogados. ¿Qué es lo que está cambiando en el ejercicio profesional? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo nos tenemos que preparar para lo que sigue y qué impacto están teniendo las nuevas tecnologías? Y específicamente, porque sé que es un tema que les interesa y ellos son especialistas, les voy a preguntar también sobre el impacto de la inteligencia artificial. Para entender todo este conjunto de problemas y de temas, le doy la bienvenida al programa a José Mario de la Garza Marroquín. José Mario, bienvenido. Gracias, Miguel. Gracias por estar aquí. Muy agradecido por estar aquí contigo. Gracias. Y también le doy la bienvenida a Nuhad Ponce Kuri, presidenta de ANADE. Bienvenida, Nuhad. Muchísimas gracias, Miguel. Al contrario, empecemos contigo, Nuhad, por favor. ¿Cómo? Es que, mira, parecería que muchas cosas están cambiando en el mundo, en México, la sociedad, la economía, temas de salud, etcétera, pero me da la impresión que la abogacía como que todavía se sigue ejerciendo un poquito a la manera tradicional. ¿Cómo lo ves? Fíjate que, a ver, déjame hacer primero un disclaimer. A mí no me gusta escuchar que digan, oye, ya con la inteligencia artificial va a desaparecer la abogacía. No, falso de toda la faceta. Lo dice quien no conoce la inteligencia artificial, a lo mejor, o la abogacía. Totalmente de acuerdo, pero hay mucha gente que dice, ¿para qué estudias derecho? ¿No? Si ya vas a tener abogados robots o si ya va a haber jueces que mediante inteligencia artificial puedan juzgar o impartir justicia. Déjame decirte que tienes razón en que en muchas cosas seguimos operando o trabajando a la antigua, pero en muchas otras, y sabiendo utilizar la inteligencia artificial, la tecnología, el servicio de la abogacía, sí vamos a poder ser mucho más eficientes, eficaces, certeros, utilizando esa combinación entre el método tradicional y la tecnología. ¿A qué me refiero? Los tres que estamos aquí nos tocó estudiar con enciclopedias, con diccionarios, y revisar qué decía el pie de página, ¿no? Eso nos llevaba cierto tiempo. Hoy en día podemos tener eso a través de la inteligencia mucho más rápido, pero si confrontamos la información para ver que sea fidedigna, ya pasó un caso en Estados Unidos donde no lo era, entonces digamos que vas a tener esa tecnología al servicio de la abogacía. ¿Dónde estaría el error en creer que la inteligencia te va a dar toda la solución sin ningún tipo de corroboración? Por eso empecé con este disclaimer y con decir, creo que vale la pena rescatar lo mejor de los dos mundos, siempre y cuando sepamos que la tecnología debe estar al servicio de la abogacía. José Mario de la Garza, ¿qué retos ves? ¿Sí estamos conscientes de que viene un cambio fuerte o no? Pues mira, yo creo que gran parte de la abogacía no está consciente de los cambios que se avecinan. Mira, además del tema tecnológico, que es muy importante, hay todo un planteamiento en cómo ahora las personas quieren resolver sus problemas. A mí me parece que gran parte de la abogacía en México ha sido entrenada para entender que los problemas se resuelven acudiendo a un juicio, iniciando una demanda, iniciando un procedimiento judicial de la materia que quieras. Entonces, hemos entrenado a los abogados y a las abogadas para que cuando se les presenta un conflicto, se les presenta un problema, la respuesta que te dan es, este problema se resuelve iniciando un juicio. Y el comportamiento actual en un contexto global, en donde las cosas tienen que resolverse de manera rápida, eficiente, con una visión práctica, las personas no quieren ir a un juicio largo, que no saben qué va a resultar, que muchas veces puede ser que ni siquiera se entiende el planteamiento en un tribunal, ¿no? Esto para mí hay un reto en cómo enfrentarse a la solución de los problemas. Se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la ley de métodos alternos de solución de controversias y estamos, digamos, en ese proceso de implementación. Si ustedes la vieron, pues trae todos unos retos de certificarte, de ponerte a estudiar. Luego muchos abogados o abogadas creen que son mediadores, ¿no? O creen que saben negociar un asunto cuando no hemos tenido ese entrenamiento. Entonces, yo ahí veo un reto en cambiar este paradigma de decir, yo en lugar de tratar de resolver una controversia mediante un juicio, voy a tratar de implementar otro mecanismo, otra visión, y es una forma diferente de aproximación a los problemas jurídicos. Pero hacen mucha prenda de orgullo muchos colegas nuestros de ser precisamente abogados que todo el tiempo judicializan causas, que todo el tiempo litigan, y al contrario, se critica o se ve como una solución de segunda a un profesional del derecho que busca la mediación, que busca la negociación, que busca el acuerdo, porque parece que la abogacía es de batalla, es de conflicto, es de lucha. Y esto a mí me parece que genera un daño enorme, incluso hasta en el prestigio profesional, pero o sea, al contrario, fíjate, defienden con toda energía. Pero fíjate las causas, ¿no? Digan, pongamos un ejemplo, una causa familiar en un tribunal, ¿cuántos años puede tomar en resolverse? Un tema de custodia, un tema de divorcio que tenga implicaciones patrimoniales. ¿Cuánto tiempo se tarda? Y yo no creo que las personas estén dispuestas a eso. No. Creo que los abogados las llevamos a eso, porque nosotros estamos con ese tratamiento. Pero terminan insatisfechos. Claro. Terminan insatisfechos y terminan, cuando tú les des la sentencia, dicen, pues esto no era lo que yo quería. Y además tardaste 10 años. Sí. Entonces yo ahí veo un gran reto. Yo veo un gran reto porque hay que entrenar a los despachos, a los abogados, a las abogadas. Hay que darles ese entrenamiento. No es nada más, ya se publicó una ley, mañana vamos a resolver las controversias. No, hay que estudiar. Entonces ahí hay un reto de estudio, de preparación, de adecuación de los despachos y sabes también otra cosa, de saber también generar honorarios en base a resolver acuerdos, porque lo que tú acabas de decir es bien importante. También hay esta percepción de que se gana más dinero llevando un litigio que resolviendo un asunto. Pues si cobras por instancia prosal, sí, claro. Por audiencia. Entonces hay un incentivo perverso, déjame ponerlo así, para decir, yo no quiero arreglar asuntos porque voy a ganar menos dinero y entonces mejor llevo juicios, ¿no? O litigios. Entonces yo ahí veo un gran reto. Nada más es que el sentido es, lo dijiste tú muy bien, a ver, al final es la solución de un conflicto. Y las dos vías lo solucionan, o sea, por métodos alternativos, ¿para qué? Para resolver controversias, ¿no? De solución de controversias. El litigio, ¿qué es? ¿Un juicio qué es? La solución a un conflicto. Solamente son vías que pueden ser paralelas y que se pueden utilizar porque también pues, hay sistemas judiciales más, más saturados que otros. Sin duda. Y al final del día, si lo que se busca es impartir justicia y nosotros al final coadyuvamos en esa impartición de justicia, pues algo muy inteligente es decir, a ver, a lo mejor esto vamos a resolverlo mediante con un mediador, un arbitraje o esto, ¿sabes qué? De plano, sí, ya se utilizó todo y hay que irnos a un juicio, pero me parece que es importante el distinguir y el saber que al final del día vas a resolver o vas a coadyuvar a la resolución del problema, que es lo que tu cliente y la otra parte quiere, ¿no? Oye, y en estas coordenadas que decía José Mario del tiempo, porque vivimos en un mundo pues cada vez más acelerado, nuestros teléfonos celulares permiten a través de las aplicaciones pedir un transporte, que llegue un carro a recogerte ahorita en 5 minutos, que llegue un pedido de comida en vez de que estés dedicándote 2 horas a cocinar. O sea, y de repente le dices a la gente usuaria de servicios jurídicos, no, mire, su trámite va a tomar 2 años. Oiga, pero si yo aquí con el celular en 5 minutos tengo esto, ¿no sientes que ahí pudiera la abogacía estar en un impasse también de que la gente o de plano se aleje de las soluciones jurídicas y busque otro tipo de opciones, o le exija a los profesionales del derecho un esquema de trabajo que abreve y mucho los plazos? Pero cuando digo mucho, digo muchísimo, ¿eh? O sea, a un 90%. ¿Es posible? ¿Es deseable? ¿Cómo lo es? Factor tiempo. Fíjate que sí. O sea, es importante la celeridad de los tiempos que estamos viviendo ahora y sobre todo la disponibilidad que se tiene, como bien dices, de resolver alguna cuestión cotidiana, ¿no? Ir al súper, pedir algún medicamento, pedir comida. Efectivamente, la tecnología, vuelvo al tema del servicio, no solo de la abogacía, sino de la humanidad y no al revés. Pero hay cosas que llevan un cierto tiempo cuando desafortunadamente a lo mejor no se tiene una debida inversión en tecnología, una debida capacitación en tecnología. Y me parece que esto hay que hacerlo en equipo, autoridades y ciudadanía, porque, claro, si tú quieres ir a tramitar una copia de tu acta de nacimiento y resulta que no lo puedes hacer en línea, ¿no? O sea, eso sería, por ejemplo, un trámite que... Tan básico. Tan básico y que lo necesitas para 28 cosas más. Ahora, ve a la oficina del registro civil, que busquen el libro, que, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿O qué falta? Una inversión en tecnología para tener algo digital, y sí, a lo mejor mediante una clave, una contraseña, puedas tener un acta de nacimiento, en este ejemplo, con una disponibilidad eficiente. Hay algunos otros temas que también para dirimir ciertos conflictos, lo decía José Mario, hay que estudiar. Ese estudio de un juzgador lleva un tiempo. Lo mismo los arbitrajes. hay cierto número de horas que se destinan al análisis de cierto asunto. Claro, en el arbitraje tienes a una persona dedicada a tu propio asunto. Por cierto. En temas de poder judicial, pues por supuesto que tienes una persona dedicándole tiempo a muchos asuntos. Y para poder hacer esta actividad bien hecha y de la mano, por supuesto, a la tecnología, que te digo, está al servicio, busquemos sí darle esa temporalidad, pero te digo, creo que podemos ir de la mano con facilitar ciertos trámites o cierta tramitología a través de este tipo de herramientas. Sería un paso, bueno, no sería, mejor dicho, es un paso indispensable, yo te diría hasta urgente, ya vamos retrasados en eso. Déjame agregar aquí una reflexión de lo que dice Nuhad. Yo creo que habría que decantar la abogacía, digamos, en dos estructuras. Una estructura que vamos a denominar que pueden ser los commodities, los genéricos, ¿verdad? Y otra estructura que serían las soluciones jurídicas complejas. Entonces, yo considero que si tú identificas asuntos que tienen que ver con abogacía, que están dentro del sector commodities, que se repiten, que se vuelven a hacer, que son documentos... Hasta cierto punto rutinarios. Rutinarios, ¿no? Y muchas personas en México, su problemática jurídica está... En eso es, elabórame un contratito de arrendamiento porque quiero rentar mi casa, quiero vender mi coche, quiero una hipoteca. O sea, digamos, la problemática jurídica de un ciudadano común y corriente está ahí. Luego hay los grandes problemas jurídicos, los grandes conflictos donde hay que invertir mucho tiempo. Entonces yo creo que esta parte, que es donde se sitúa la mayor área de la población, sí se podría, como dice Nuhad, con un buen sistema tecnológico, automatizar. Y esto es lo que sustenta Susskind en el libro famoso de El fin de los abogados. Claro. Él dice, sí, va a haber una serie de cosas que son commodities que se van a poder repetir y que se van a poder hacer de manera muy rápida, muy barata. Pensando en automatizar. Automatizar. Entonces tú como abogado vas a tener que hacer esta reflexión. De todo lo que yo hago, ¿qué se puede automatizar? De mi día con día. ¿Yo a qué me dedico, verdad? A esta actividad, ¿cuánto se puede automatizar? Todo eso va a tener un valor muy bajo y lo van a hacer las máquinas. Ya están bajando los honorarios también. Sí se ha sentido un impacto. Sí, claro, porque hay muchos mecanismos. Pero entonces tú en un despacho puedes decir, oye, todo esto lo vamos a hacer utilizando mecanismos de inteligencia o robots que hagan este trabajo. Eso va a tender a costar menos. Y también aquí hay una reflexión. También dentro de todos estos retos está el reto de la inversión que las firmas tienen que hacer. Sí. Porque todo esto que estamos diciendo aquí implica que una firma diga, oye, de todos estos honorarios que estamos cobrando, pues vamos a tener que destinar una muy buena parte a dos rubros. La inversión tecnológica y la capacitación. Totalmente. Entonces yo también creo que eso va a ser un reto. Las firmas que no puedan tener esos recursos disponibles para hacer estas inversiones se van a ir rezagando. ¿Perdón? De hecho, esa inversión en tecnología, decían en un evento reciente en Estados Unidos, que esa inversión en tecnología te va a marcar la ventaja competitiva. De acuerdo. Estaba el director de un despacho mediano de una firma de 50 abogados junto al director de uno de los más grandes despachos de la Unión Americana que tenía 3,000 abogados y el de la firma pequeña le decía un poco en tono curioso, pero un poco reclamándole, ¿no? Dice, mira, yo tengo ahorita 50 licencias de uso de software para mi oficina. Para mis abogados. Tú tienes... 3,000. 3,000. Imagínate. Entonces, tú puedes hacer tienes una cantidad de herramientas de apoyo tecnológico que, pues, ¿a qué hora te voy yo a competir? Claro. Ya ni siquiera es una competencia de talento o eso. Sí. Es que tú con tu tecnología me aplastas. Sí, sí, sí. O sea, me llevas una ventaja enorme, ¿no? Sí, claro. Pero déjame te digo, sí, no... Porque, sin duda, a ver, si tienes mayor inversión, pues vas a tener mejores herramientas. Pero si no se saben utilizar, sí, pues así hagas una inversión extraordinaria, exorbitante. La verdad es que muchas veces, y también es un riesgo, el eslabón más débil es el factor humano. Sin duda. Si tú usas herramientas tecnológicas, pero no tienes acotado el riesgo, no haces un análisis de riesgos y sobre todo no tienes una debida capacitación y un protocolo de atención a incidentes, podrás tener la tecnología de la NASA, sí, pero al final tu riesgo es proporcional. Entonces, yo creo que hay herramientas tecnológicas, déjame decirlo, de uso común. A ver, el WhatsApp, sí, ¿no? O sea, sí, sí, los sistemas de mensajería instantánea son herramientas que ahora muchos utilizamos para trabajar. Sí, claro. Seas una firma grande, chiquita o mediana. ¿Qué sí vas a cambiar? Oye, a lo mejor yo tengo una tecnología en mensajería instantánea con más filtros de seguridad, o la mía está enfocada a desarrollar esto. Pero yo creo que va a haber a lo mejor algunos comunes denominadores que sí, tenemos todos que invertir y capacitarnos en ello, y no pensar que va a haber una sustitución de la abogacía por la inteligencia. Sí, ese debate yo creo que me parece que deberíamos de estar ya superándolo. Oye, pero en ese punto, ¿cómo percibes tú a la abogacía mexicana? Porque también me da la impresión, en el caso de ustedes, bueno, son superestrellas, obviamente, están actualizados, están a la vanguardia. Ustedes piensan protecnológicamente y eso les da una gran ventaja. Pero dirías, Nuhad, que es así como piensa la mayoría de profesionales del derecho en México, o todavía tenemos un rezago de mentalidad. Deja ya, porque está bien lo de la inversión y hay que meterle dinero y hay que capacitar, está bien, pero lo primero que tienes que tener es una actitud pro tecnología y no decir, no, aquí que no toquen nada, que no muevan nada, aquí todo lo que quieran meter es para quitarnos a nosotros trabajo, para que cobremos menos. Es que así nos puede. ¿Cómo lo percibes tú eso? Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay un rezago y creo que un empujón nos lo dio la pandemia. ¿Cuántos antes de esta situación estabas en tu oficina casi, ¿no? De 8 de la mañana a 12 de la noche y entonces es más, si te salías antes hasta te veían feo. Si estabas en tu casa y llegabas a tomar una llamada, tenía que haber un silencio total porque si no iba a ser mal visto. Después de la pandemia, la verdad es que sí creo que la abogacía fue una de las profesiones que más se adaptó a estos cambios y que implementó esos cambios, ¿no? Oye, pues a lo mejor hacemos home office 2 o 3 días, oye, a lo mejor ya no hay que estar en la oficina tanto tiempo. Y creo que eso ayudó a esta sensibilización y a esta implementación de un poco más de tecnología. El empujón tecnológico que se nos dio está basado en un 70% para la profesión. Y la verdad es que creo que fue algo muy útil. Tomemos esa ventaja y entonces hagamos esta inmersión en la tecnología. Como bien dices, hay muchos profesionistas que lo que dicen es, no, yo voy al papel, ¿no? Es que lo ven como una amenaza, no como una oportunidad. Así es. Claro. Ahí es donde yo, por eso les digo, es que ustedes tienen esta mentalidad, pero yo no sé si eso sea la mayoría de la abogacía mexicana. Y también uno se va familiarizando con el uso de herramientas tecnológicas y piensa que el de al lado ya está igual. Sí. Pero la verdad es que a lo mejor es mucho suponer, es mucho suponer. Ahora, José Mario, te planteo lo siguiente. Ponía a Nuhad un ejemplo que es extraordinario, el de las actas de nacimiento, en lo más básico, en un juzgado del registro civil o en un archivo de registro civil. Pero vamos viendo el grado de complejidad que puede tener un sistema jurídico a través de la impartición de justicia, por ejemplo. Ahí también necesitamos capacitar y necesitamos invertir. Tú citabas la Ley General de Medios Alternos que se acaba de publicar ahora en enero. Pero también está el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En proceso de implementación. De implementación, sí. Para homologar, sí, la forma en la que se imparte justicia. Y ahí lo que uno ve es que hay muchas entidades federativas muy rezagadas. Sí. Muy rezagadas, que no tienen ni lo elemental. Las computadoras, las impresoras, el sistema de memoria para salvaguardar audiencias. Por ejemplo, las audiencias orales. Pues todo se tiene que archivar en algún lado, tiene que haber una constancia, tienen que haber usos de nubes, el famoso almacenaje en la nube, etcétera. ¿Cómo lo ves ahí? Mira, yo te diría esto, el 80% de los problemas de una persona tienen que ver con la justicia local, ¿verdad? Porque luego se piensa que todo se resuelve en la corte y que la corte es la que acaba resolviendo los asuntos. No, pues a la corte llega una mínima parte. Entonces, digamos, las personas están enfocadas a resolver sus problemas en la justicia local. Y el gran problema de la justicia local es que no hay ningún incentivo para invertir dinero ahí. ¿Por qué? Porque hay un control férreo de la estructura de gobierno, que es la que define cómo se asigna el presupuesto, y no hay ninguna ventaja política de decir yo voy a destinar una parte importante de mi dinero para que el Poder Judicial... No da votos eso. No da votos, no te vende nada, no te sirve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Poderes judiciales en los estados, como bien dices, muy rezagados, con muy poco dinero, con muy poca infraestructura, con poca capacitación y llenos de asuntos que los estamos saturando. Y no se ha pensado en que ahí está la gran problemática de los dos lados, ¿eh? De la abogacía, que pretende resolver sus asuntos en esa arena, y de los poderes judiciales locales que, pues, por más que quieren, no tienen estas infraestructuras. Y como tú dices, ahora viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que te implica audiencias orales, te implica un cambio inclusive hasta de infraestructura física, ¿no? De cambiar tus edificios, de cambiar tu estructura, tu espacio, ¿no? Y si te fijas, no se está haciendo nada. O sea, yo no veo que haya una entidad federativa levantando la mano diciendo, oigan, esto es importante, vamos a impulsarlo, vamos a emitir la declaratoria a la que se refieren los transitorios, vamos metiendo esto en la agenda de los estados. En ningún estado de la República, Miguel, hay, digamos, una vocación para que esto pase. Que la idea era, pues vamos a tener una justicia que funcione. Bueno, y que funcione en lo inmediato, porque cuando uno revisa las estadísticas de las causas en materia de proceso civil y de proceso familiar, son enormes. O sea, olvídate de todas las demás materias. Esto abarca el 70% de la... Familiar abarca una gran parte, ¿verdad? Familiar y civil, yo te diría, que son los que más... En entidades federativas, causas familiares nuevas, según el INEGI, 940,000 al año, nuevas, procedimientos nuevos en materia familiar, y en materia civil, 460,000 aproximadamente. Y volviendo al punto de inicio, esas dos materias son las que más fácil podrían resolverse sin tener que ir a un tribunal. Fíjate lo paradójico que es. Sí. La abogacía está llevando estas causas ahí, a un tribunal que sabes que no funciona, que te vas a tardar muchísimo tiempo, que no va a avanzar el asunto, y paradójicamente queremos decirle a la gente que ahí se va a resolver su asunto. Por eso también hay este descontento con la abogacía. Las personas ven como, voy a tener que contratar un abogado. Sí. No, esa es la expresión. Lo ven con una cierta pesadez, ¿no? Voy a tener que contratar un abogado. No voy a ir con una persona profesional que va a resolverme este conflicto y lo va a hacer de forma profesional, lo va a hacer de forma ágil y me va a cobrar un horario razonable. No, eso no lo dicen. Es como un, perdón que lo diga, pero es como un lastre. Ahora tengo que ir con un abogado, ¿no? No hay esta cultura, como lo existe en otros países, de ver a los abogados como aliados del Estado de Derecho, como aliados del sistema judicial, como aliados de que el sistema funcione. No se les ve así. Y eso pues está ahí en la mesa. Y en los colegios lo hemos dicho miles de veces y se ha dicho, oigan, esto está pasando, pero pues tampoco veo que estemos caminando en esa ruta. Bueno, ¿sabes qué? Perdóname, yo creo que es parte también de redignificar la profesión. O sea, coincido contigo. Antes, cuando estudiábamos Derecho Romano, sabíamos que la abogacía era el que conocía de las leyes y coadyuvaba esta impartición de justicia. Hoy, efectivamente, se ve y hay 28 chistes de abogados que decimos cómo es posible. Hay 2,800. Sí, o sea, y creo que necesitamos asemejar y buscar esta profesión realmente a ese servicio de la comunidad, a decir, no es, híjole, tengo que ir con un abogado. Creo que está en nosotros también cambiar ese chip a través, efectivamente, de los colegios y de las universidades y facultades. A ver, sí. Por algo estudiamos 5 años, porque vas a estar, o en tus manos vas a tener, un poco como los médicos, o sea, ellos tienen la salud, la vida, nosotros tenemos la libertad, los bienes, patrimonio, ¿no? O sea, la familia. Entonces, también... Ahorita que hablas de la temporalidad, no es ya estudia derecho en 5 minutos y entonces, no, es me estoy preparando porque voy a coadyuvar una correcta impartición de justicia y creo que nos toca precisamente a nosotros decir, oye, a través de los códigos de ética y demás, ¿cómo está el profesional que estás contratando? Así como nos fijamos con los médicos, ¿te fijas cuántos títulos tiene colgados? Tiene especialidad y una subespecialidad y una alta especialidad. Con nosotros debiera ser igual. Oye, a ver, si quiero contratar a alguien, ¿a dónde me dirijo? A lo mejor, oye, voy a ver la lista de abogados certificados de los colegios, voy a ver quién cumple con códigos de ética, voy a ver, para que no se vaya este tema de decir, chin, tengo que ir con... Pero yo siento que en ese debate llevamos años dando vueltas. Sí. De veras, se los digo, yo sé que ustedes tienen un liderazgo en los colegios y han dedicado muchos años de su vida a esto. Yo soy mucho más escéptico, lo he dicho en público muchas veces, ustedes me han escuchado, no estoy diciendo nada que no se sepa. Yo tengo muchas reservas, en primer lugar porque me parece que abarcan un número minúsculo de profesionales del derecho. Tristemente. Entonces, ni siquiera han logrado convencer a nuestros propios colegas. Se empezó por ahí. Ahora, imagínate convencer a la población en general. Oiga, mire usted, cuando vaya a contratar a un abogado, verifique que está certificado. Si el propio abogado no se cree certificado, en un gran porcentaje. Entonces... siento que esa es una discusión en la cual lo que ustedes dicen yo se los firmo. O sea, si lo pudiéramos lograr, no, bueno, mañana ya, inmediatamente, porque ustedes están poniendo el deber ser con las más altas exigencias, por supuesto, pero no estoy seguro de que esa sea la vía, que decías tú, yo no veo a nadie empujando en esa dirección, yo tampoco veo a nadie empujando en esa dirección. Llevamos años, ¿cuántos eventos han organizado los colegios? Han hecho publicaciones, han hecho desplegados, etcétera. Nadie les compra el tema. Fíjate, o casi nadie les compra el tema. Fíjate que más que comprar o no el tema, que coincide, llevamos mucho tiempo en esto, pero me parece que muchas de los temas, digamos, de las escuelas de derecho, sí van a favor de estos temas éticos, de este cumplimiento, y creo que esa es parte también de ir con esos estudiantes, porque a lo mejor eso es lo que nos ha faltado, ¿no? O sea, ir con los estudiantes y decir, a ver, cuando tú seas ese abogado, ¿no? Esperamos A, B, C, D. Y te digo, siempre equiparon nuestra profesión con los médicos porque somos muy similares. Lo que pasa es que aquí sí te vas a la mejor recomendación y te vas a tal. Desafortunadamente, nuestra profesión muchas veces no es así. Entonces, por eso me gusta este tipo de charlas y decir, oye, no es que la tecnología venga a sustituir a chin, tengo que ir con un abogado, sino más bien busquemos la manera de eficientar y que entonces puedas acceder a una correcta impartición de justicia con un auxiliar de la justicia, una abogacía que realmente te ayude en tu problema. Y sí, una idea que yo creo que los tres estamos de acuerdo es esta simbiosis y esta mancuerna que tienen que jugar las escuelas de derecho y los colegios. En otros países, países de ámbito anglosajón, por ejemplo, nuestro propio vecino del norte, las barras de abogados están retroalimentando a las escuelas respecto a lo que se requiere en la práctica, porque ustedes lo ven. Ustedes tienen el diagnóstico y de repente dicen, oye, nos están llegando egresados de la carrera de Derecho que no saben de esto, que no saben de ciberseguridad, que no saben de protección de datos, que no saben de compliance, que no saben cómo manejarse en una audiencia oral, virtual, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y ese trabajo tiene que ir de la mano. Tienen que ir de la mano las escuelas, los colegios, porque todos estamos en el mismo barco. Y creo que durante mucho tiempo hemos estado separados. Honestamente se los digo, pero bueno. Déjame nada más hacer un comentario breve en el tema de la que decías de la batalla sobre la abogacía. Yo creo, Miguel, que una manera de aproximarse a la profesión sería crear sistemas de certificación obligatorios. Yo creo. ¿Y sabes dónde está esa batalla? Esa batalla estaría en las leyes de profesiones de los estados. O sea, ¿verdad? Porque ahí tenemos las leyes. Entonces podrías, y ya se intentó hacer en Jalisco. Sí. Se intentó hacer en Jalisco, es decir, tu cédula profesional tiene una vigencia de 5 años. Y tú a los 5 años tienes que presentar exámenes para acreditar que conoces los temas. Yo creo que esa batalla se podría dar si ahora que viene el momento electoral en el país, se abre un espacio para discutir una agenda de justicia. Se podría decir, oye, la justicia para que funcione requiere de la abogacía. Sí. O sea, no puedes verlo como solamente vamos a hacer para que este tribunal funcione. No, los operadores del tribunal también tienen que funcionar. Y creo que una forma sería esta, decir, la cédula tiene una vigencia limitada. ¿Por qué? Porque eso obliga a estar estudiando. Esa podría ser, o un examen de acceso a la profesión, como en muchos países, un examen de barra, que se incluyan a la... O sea, para no tratar de ir a una discusión más compleja de la colegiación obligatoria, que pases, como dices tú, por una serie inclusive de discusiones constitucionales, podríamos hacer algo más simple, decir, oye, vas a tener que certificarte como lo hace un médico, o como lo hacen muchos profesionistas, y vas a tener que decir, oye, yo estoy certificado en materia familiar, y yo sé de cómo resolver controversias familiares. Si me pasas un asunto de protección de datos personales, pues no, de eso sí no sé. Porque hoy tenés al todólogo, ¿verdad? Sabe pues de protección de datos. La sirve para todo. Sí, sirve para todo, ¿no? Yo creo que yo no daría la batalla por perdida. Creo que hay que insistir, porque sí necesitas una abogacía muy preparada. Fíjate las paradojas, ¿no? O sea, estamos diciendo, tú sales de una universidad con una cédula y pues no hay nadie que vuelva a verificar que estudies. Y a mí me llama mucho la atención, si ustedes, que los viernes que se publican las tesis y las jurisprudencias, y te das cuenta la cantidad de cambios, nada más el viernes, ¿no? Que la cantidad de cambios, y siempre dices, oye, ¿qué hará un abogado o una abogada que no lea esto? Para poner una cosa muy sencilla. Te desactualizas el viernes. Sí, el viernes. O sea, ya el asunto que vas a presentar el lunes, ya lo tienes que presentar de otra manera. Entonces, yo sí creo que es una carrera o una profesión que implica mucho estudio, mucha disciplina de estarte preparando, y no hemos creado un sistema que lo establezca. Entonces, yo sí insistiría. Ahí estaría el incentivo. Sí. Déjenme hacer una pausa. Estamos platicando de los retos actuales para las firmas legales, para los despachos de abogados. con nuestros invitados. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial del Canal del Poder Judicial de la Federación. Estamos platicando con nuestros invitados de los retos, los desafíos de las firmas de abogados, de las firmas legales en México. Nuhad Ponce, quiero regresar contigo para plantarte un tema. Los servicios de asesoría jurídica, de acompañamiento jurídico a empresas, pues en tu responsabilidad de presidenta de ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresas, habrás identificado áreas de oportunidad, áreas de mejora y tal vez también invitar a quienes te escuchan, quienes te ven, Nuhad, para que sepan que ahí hay un desarrollo profesional también importante, ¿no? Cuéntanos. Sí, fíjate que la ANADE, precisamente con este enfoque empresarial, a través de sus comités de trabajo, es como buscamos pues tratar de coadyuvar a darle valor a la membresía, sobre todo a darles herramientas para los retos del México de hoy, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Todas las empresas están utilizando tecnología de una u otra forma, ¿no? Las empresas pues van obviamente con cambios tecnológicos mucho más rápidos, y si el derecho va atrás de la realidad, pues en estos temas tecnológicos vamos todavía mucho más atrás. En ese escenario, ¿cómo se percibe desde ANADE ese desacoplamiento entre empresas muy protecnológicas, que además ciertamente no es toda la economía mexicana, pero hay una parte de la economía mexicana ya con mucha capacidad de, digamos, de vanguardia, con muchas relaciones internacionales, con mercados abiertos allende nuestras fronteras? Y esta abogacía de que todavía te piden el acta de nacimiento para no sé qué, que todavía cuesta hacer trámites elementales. ¿Cómo se vive desde ANADE esto? ¿Cómo lo percibes tú? La verdad es que es una sinergia interesante, porque efectivamente, te digo, tienes las demandas empresariales, ¿no? Al final, de decir, oye, pues mi área de marketing, mi área de operaciones, mi área de finanzas, tiene que buscar la mejor tecnología, la más eficiente, el que nuestros procesos sean mejores. Y entonces la abogacía tiene ese reto, ¿no? De decir, bueno, a ver, por supuesto, con el mecanismo jurídico que tenemos, ¿cómo ayudamos a dar certeza jurídica a esas inversiones, a esa aplicación de tecnología, a ese agregar valor y a distinguir de tu competencia? Entonces, ha sido un reto muy interesante a través de ANADE el generar muchos eventos académicos con este tipo de temas de vanguardia. Decir, oye, y la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Ahora vamos a tener un evento, por ejemplo, de neuroderechos. No sé si escucharon que se acaba de implementar se implantó el primer chip en el cerebro humano. Entonces, imagínate qué retos para la abogacía, ¿no? Imagínate que yo tengo un chip y de repente me codifiquen a quitarle la taza a José Mario, pero yo no quería, fue mi cuerpo, más no mi mente, más no la intención. Y entonces justo este tema empresarial ayuda a que la abogacía de empresa diga, mira cómo vienen estos retos, en temas de salud, en temas energéticos, en temas financieros. La verdad es que es una creatividad importante la que tenemos que tener con un cimiento legal, por supuesto. Oye, y si hay mucho trabajo para los profesionales del derecho. Sí. Si observas una buena oportunidad de trabajar con empresas, con un sector empresarial mexicano que también, al insertarse en economías de alcance global, pues ofrece muchas oportunidades de contratos, de nuevas. O sea, yo veo ahí un área de oportunidad impresionante. Coincido, y sobre todo mucha gente que a lo mejor no le gusta, lo que decías al principio, ¿no? ¿Qué tanto rezago hay en México para la aplicación realmente de herramientas tecnológicas o del uso en tu día a día como abogacía de esos temas de tecnología? ¿Qué mejor que las empresas? A ver, simplemente, dime cuántas veces vas al banco. O sea, antes íbamos al banco a hacer todos los trámites. Ahora a través de la banca electrónica y después de tu celular y después, ¿no? Y entonces cada vez esas herramientas te van facilitando. Y el ejemplo del banco es buenísimo, pero te podré poner el ejemplo del súper. Sí. Ya las generaciones más jóvenes ya están acostumbradas a hacer el súper por el celular, por la aplicación, etcétera. Y ahí déjenme agregar un tema que platicando con algunos abogados de empresa precisamente ha brincado, y es que por un lado el uso de tecnologías que decíamos al principio por parte de las firmas legales, pero por otro lado las consultas que el cliente te hace en términos de uso de tecnología. Es decir, oye, si yo implemento este sistema de distribución por internet o contrato un cómputo en la nube, ¿cómo tengo que verificar el contrato? ¿Qué riesgos corro? Etcétera. O sea, que ya están llegando las consultas profesionales a las firmas legales en materia de tecnología. Claro. ¿No? Entonces, Me parece un escenario importantísimo. ¿Y sabes dónde hay un reto bien importante? En la famosa elaboración de los términos y condiciones. Sí, que luego no nos gusta leerlo, pero ahí está. A ver, nadie lo lee. Sí, pero eso no significa que no los tengas que hacer bien. No, y si hay una bronca... Claro. Okay. ¿Dónde están las reglas del juego? Y eso es lo que nos toca ahorita que decías del tema precisamente de la abogacía y el empresariado. O sea, claramente... Mis términos y condiciones para mis compras en línea, para descargar una aplicación. Es más, ¿qué permisos te pide si tú bajas alguna herramienta en tu celular? ¿Qué permisos te pide? Tu geolocalización, tus contactos. ¿Cuántas veces lees eso y dices, ah, esto sí, esto no, esto nunca? Y hay que buscar esa cultura de la inmersión tecnológica al servicio de la humanidad. Y como abogacía es, tradúceme esos términos y condiciones que todas y todos podamos entenderlos, porque luego mucho es eso, oye, pues en qué idioma hablan ustedes, ¿no? Sí. También es un reto de comunicación, ¿no? Muchas veces nuestros clientes son áreas de comunicación, áreas de operaciones, y se quejan de eso. Sí, se quejan de que nadie les entiende. De que a los abogados, como, oye, a ver, y en este sentido, José Mario, ¿qué tanta posibilidad habría? Yo creo que es algo que afecta mucho al tema del trabajo con empresas, pero puede ser a la abogacía en general, de hacer una abogacía más de carácter preventivo, para que efectivamente no sea esa pesadumbre de ir con el abogado, porque ya tenemos el problema hasta aquí, ya nos están quitando la casa, ya se llevaron a los niños a no sé dónde, ya no tengo para pagar la escuela, etc. Y ahora, escuchando a Nuhad, pensaba en todo el servicio que se le puede prestar a las empresas en términos de compliance, de una abogacía más preventiva que reactiva también. ¿Cómo la ves? Fíjate que ahí ha habido mucho avance. Las empresas medianas y las empresas grandes en México sí han entrado muy fuerte a tener áreas de compliance, que es, oye, vamos a verificar que toda nuestra operación esté ajustada a derecho, que tengamos todos los permisos. Y anticiparse a los riesgos. Exacto, que tengamos los contratos perfectamente bien, que los trabajadores cumplan con todas las normas que hay. Que si tú te fijas en una empresa, inclusive hasta pequeña, la cantidad de normas jurídicas que inciden en la operación del día con día es importante, ¿no? Normas oficiales, leyes, reglamentos, permisos. Entonces, esta posición del empresario, oye, revísame, abogado, que yo esté llevando a cabo una actividad comercial que cumpla con todo y dime dónde están los focos rojos, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo este tema laboral de acoso, de discriminación, de cómo se manejan las relaciones humanas dentro de la empresa, del respeto a los derechos humanos adentro de la empresa. Oye, ¿qué tanto mi empresa respeta los derechos humanos? ¿Qué tanto no estamos discriminando? ¿Qué tanto estamos cumpliendo con las prácticas de protección de género, de protección de grupos minoritarios? Que ya eso está en las empresas. Sí. Eso ya es una agenda del día con día. Y ahí traes riesgo reputacional muy grande en el mundo global y de redes sociales. Mañana tienes un problema que no estabas tú, que no lo tenías visible y se te viene una demanda que una persona que dice, oye, fui discriminada. O te publican un video en redes sociales. Claro. Les ha pasado a empresas... Y fíjate que ahí la ANADE ha hecho un gran trabajo a través de Nuhad y de toda la estructura. Han hecho un gran trabajo porque han entendido muy bien que es exactamente esta abogacía preventiva la que también tiene un gran valor. Creo que la ANADE ahí ha hecho una estupenda labor. Yo creo que esto también requiere un entrenamiento para los abogados y que yo les recomendaría que se inscribieran en la ANADE y que fueran a las capacitaciones y a los cursos. Porque no es nada más, yo voy a hacer el compliance. No, espérame. ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de manuales tienes que generar? ¿Qué tipo de documentos tienes que entregar? Por ejemplo, yo he visto en la ANADE todo el tema de compliance penal, la responsabilidad penal de las empresas. Sí, cómo no. Oye, pero empezaron con eso, pero luego ANADE ha tenido la inteligencia de ir abarcando más. Claro. Y yo creo que esto se podría llevar a despachos más chicos que digas, oye, ofrécele a tu cliente, en lugar de que vengan con el, como dices tú, con el asunto donde ya, oye, no me pagaron, oye, ya traigo el problema encima, esta abogacía preventiva, que es la abogacía que te reduce los riesgos de forma importante y que también es trascendental que las empresas en México, de personas físicas o morales, cumplan con el Estado de Derecho. No, es que además no hay excepciones en las normas. Porque también ahí empezamos, ¿no? Oye, estas empresas, que son mis clientes, cumplen con el Estado de Derecho, cumplen con las normas, actúan éticamente, respetan los derechos humanos. Ahí también hay un gran trabajo de la abogacía. Imagínate que todos los abogados de México, las abogadas, estemos en esa línea. Oiga, usted tiene que operar bajo un régimen de Estado de Derecho. Usted tiene que sacar estas licencias. Usted tiene que sacar estos permisos para poder operar. Si tú tienes una abogacía que está en esa misma línea, avanzas un muy buen tramo en el Estado de Derecho. Eso creo que sería de gran ayuda para el país. Sin duda alguna. Oye, Nuhad, si tuvieras la oportunidad de hablar con Nuhad Ponce de 18 años, ahora desde la postura que tú tienes, con toda tu experiencia, con todo lo que te ha tocado aprender, estudiar, actualizarte, ver, liderear, porque eres una líder de opinión en el mundo jurídico mexicano. ¿Qué le dirías a esa joven que está empezando? Que no sé si dudaste, no conozco tu biografía tan neta, y para saber si estás convencida de estudiar Derecho, si no, ¿le dirías que vale la pena, que va a enfrentar un mundo maravilloso y de oportunidades, de desafíos, pero también de oportunidades? ¿Qué le dirías? Fíjate que sí, le diría, sigue luchando, sigue creyendo en esos ideales que te propusiste. Yo desde siempre, desde muy joven quise, supe que quería estudiar. ¿Y lo tenías claro? Lo tenía claro, y además mi papá siempre me decía, bien, tienes un carácter que seguro vas a ser enojado. Pues sí tenía razón, tu papá te conocía muy bien. Te dio un buen consejo. La verdad es que sí, y fue... Siempre nuestros papás, la verdad es que siempre nos dijeron, a ver, hay que echarle ganas, hay que trabajar, hay que esforzarse y hay que salir adelante. Y creo que eso es lo que le diría a esa Nuhad de 18 años. Oye, ¿sabes qué? El esfuerzo que vas a hacer, porque no ha sido un camino fácil, el esfuerzo que vas a hacer va a valer la pena. Porque no hay nada mejor que voltar hacia atrás y decir, todo esto que pasé, todo esto que viví, me ha llevado a ser quien soy hoy, estoy tranquila, me gusta poder ayudar, me gusta poder generar ese valor y me gusta ser alguien que pueda con el talento hacer equipo, para que realmente podamos tener un Estado de Derecho sólido, un Poder Judicial independiente, una defensa de nuestras instituciones y de nuestra profesión. Entonces, la verdad es que yo sí le diría, no va a ser fácil, vas a tener ojeras, vas a tener que hacer frente a muchos retos. No dejes de luchar, sigue por tus objetivos, tus ideales, porque va a valer la pena. Qué importante escuchar eso a esa edad. O imaginar que te espera un futuro tan brillante. José Mario, tú eres director de una firma legal que involucra a varias generaciones y eres integrante de una familia de muy distinguidos abogados. Lo habrás tenido más claro desde el principio, pero no puedo evitar hacerte la pregunta de qué le dirías a ese José Mario de la Garza Marroquín de 18 años que está pensando en estudiar en la Escuela Libre de Derecho, de donde eres egresado, ¿verdad? ¿Qué le dirías? Pues fíjate, yo al principio, Miguel, no quería ser abogado, ¿eh? No te creo. No, de veras. No te creo. Te lo digo de veras. Te lo digo de veras. Ahorita ¿estás de acuerdo? Así de hacer. Te lo digo de veras. Si hay alguien que vive en la abogacía, pero 24 horas eres tú. Sí, pero fue, como bien dice Nuhad, como una experiencia adquirida. Y ahora, en esta etapa en la que estoy, y que es un tema que yo también creo que en los despachos vale la pena mucho reflexionarlo, es en el trabajo pro bono. Y a mí, en lo personal, el trabajo pro bono que yo he hecho en mi profesión, las cosas a las que me he enfrentado, y ver cómo el derecho soluciona problemas sociales muy complejos, de acceso a la justicia, donde hay realmente personas discriminadas, personas en una situación de vulnerabilidad, Miguel, y ver cómo el derecho sirve para resolver estos problemas. A mí me ha dado una pues, dimensión muy, muy importante de decir, bueno, tengo un despacho, soy abogado, pero también creo que los abogados tenemos una gran responsabilidad social. Sí. Y tenemos unas herramientas para resolver problemas sociales que tienen que ver con acceso a agua, acceso a medicamentos, sacar a las personas que están en prisión. O sea, acceso a la educación. Acceso a la educación. Entonces, fíjate que... Le diría, oye, ¿sabes qué? Vas a estudiar una carrera que en un país como el nuestro, en donde hay tanta problemática, tanta injusticia, vas a ser una pieza clave. Vas a ser una pieza clave porque tú vas a contribuir a resolver esos problemas. Vas a ser una persona que vas a poder participar. Hay muy pocas profesiones que pueden participar y resolver un problema social. ¿No? Entonces, esa parte, Miguel, a mí me parece que a veces siento como que no la hemos explicado bien. Yo ahora que inicié el curso de Derecho Civil, les digo, la profesión implica una responsabilidad social enorme. Y me parece que eso no se ha dicho bien. A mí me ha gustado mucho esta faceta de además de tener un despacho y demostrar, fíjate esto, se puede tener un despacho, se puede ser un abogado o una abogada exitosa, desde el punto de vista corporativo, atender clientes, y también se puede llevar a cabo actividades pro bono. Porque como a veces me da la impresión como si fueran dos cosas que están reñidas, ¿no? Que yo soy el gran abogado aquí y la problemática social no me importa. Me parece que se pueden hacer las dos cosas y se deben de hacer las dos cosas. Entonces yo le diría a ese joven, estudia la carrera de Derecho, aunque no quieras, ¿no? Aunque no quieras, y tu función va a ser una función social importantísima y muy gratificante, ¿eh? Muy gratificante. Porque cuando tú te volteas, tuvimos unos asuntos recientes de niños que no podían escuchar, y promovemos unos amparos para que le hicieran los implantes cocleares, ¿no? Y cuando tú te volteas y le dices, aquí está, y ya le pusieron el implante a las niñas, y ya pueden escuchar, y tú te das cuenta que ese problema lo resolviste con las herramientas jurídicas, ahí es lo que dices, esta profesión es valiosísima. Oye, y necesitas que encontrar también eco en el Poder Judicial Federal, en este caso a través del amparo, ¿no? Pero muy bien, pero lo hemos encontrado muy bien, lo hemos encontrado muy bien. Oye, Nuhad, hay una serie de estudios que se han hecho en otros países, en México no conozco, no sé si ustedes tengan esta información, sobre la subutilización de los servicios de asesoría jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas personas que enfrentan problemas legales o que tienen una dimensión legal, que tienen una trascendencia jurídica, pero que no conocen, no saben qué puertas tocar, no saben a dónde buscar, para darle cauce institucional a ese problema jurídico que están padeciendo. ¿Cómo ves esa situación en México? Porque si esto existe en países mucho más avanzados, yo me imagino que en México debe ser dramático, pero me gustaría escuchar tu punto de vista. Sí, la verdad es que esto se da, como bien dices, en México y en otras partes del mundo. Yo creo que, a ver, el tema de cómo, lo que decíamos al principio, cómo llegas con un buen abogado, cómo sabes que en las manos de quien vas a poner tu problema es ético, te va a ayudar, va a resolver y realmente va a estudiarlo y va a entrar en el fondo del asunto y del detalle. Y digo, a todos yo creo que nos ha pasado, pero muchas veces, ¿quién conoce un abogado? Sí. ¿No? Sí, o sea, sí. Preguntas, de boca en boca. Sí, o sea, yo creo que es ahora lo más común. Antes, ¿se acuerdan que existía la sección amarilla y la sección blanca, no? Y entonces buscabas ahí a lo mejor, o solamente decías, híjole, es que los abogados son de las grandes empresas. Y creo que hoy en día mucho de eso es recomendación y vale la pena generar un tema de, oye, sí, pero por especialización, lo que decías tú, no sentirnos todólogos o no decir, oye, si alguien me busca y a lo mejor no le sé, no quiero quedar mal, pero entonces... ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? A lo mejor que alguien me lo trabaje y entonces digo que fui yo. No, o sea, yo creo, zapatero a tus zapatos, necesidades hay, ofertas hay, pero me parece que hay que hacer un trabajo con responsabilidad, con ética, con profesionalismo y buscar esta generación de valor. Como dices tú, a ver, yo también creo que todos debemos hacer trabajo pro bono. Incluso para los temas de certificación en ANADE es un requisito hacer trabajo pro bono. Y yo creo que esa es una manera muy valiosa de decir, oye, a lo mejor yo conozco un abogado que me ayudó en un tema, no sé, penal, y ese te puede recomendar con quien en realidad, si tú traes un tema laboral, perdón, con quién referirlo, con quién hacerlo. Pero me parece que hoy en día es de boca a boca, ¿no? Sí, sigue siendo. Y también pensar, esto quizá ameritaría una reflexión más detenida, pero también pensar en las formas en las que nosotros desde la profesión nos acercamos a esa parte de la población en estado de necesidad o que puede tener un problema jurídico y que necesita también en ello tener vías de acceso a una asesoría, a una orientación jurídica mucho más sencilla. ¿Qué sabes ahí que hacemos? Y creo que es importante también de los colegios. Hacemos muchos eventos con este tipo a lo mejor de comunes denominadores. Oye, a ver, un tema, no sé, de despido, ¿no? Por decirte. Correcto. ¿Qué hacer en el caso de un despido? Y entonces los abres, ahorita utilizamos muchas de esas plataformas tecnológicas y se anuncian y cualquiera puede entrar, son gratuitos. Me parece que esa también es una labor importante de concienciación porque a lo mejor no sabes, pero si escuchas, oye, yo tengo un problema, no sé, renté mi casa y resulta que me quieren sacar, ¿no? ¿Qué hacer? Sí. Lo que decías tú, a ver, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa de vehículo, a lo mejor eso son cosas que son herramientas que podemos dar a la ciudadanía bien hechos, bien estructurados, pero con ese profesionalismo y con esa responsabilidad. Y entonces abrimos estos eventos al público en general, se puede conectar quien sea y lo hacemos con lenguaje, la verdad, muy, muy entendible. En diciembre tuvimos... ¿Pero dónde lo pueden ver eso? En Facebook. Fíjate que abrimos... ¿En el Facebook de ANADE? En el Facebook de ANADE. Perfecto. Acabamos de hacer uno en el marco de Navidad, hace un par de meses, y hablamos, por ejemplo... Y fíjate, fue muy coloquial, pero no sabes la recepción que tuvo. Mucha gente decía, oye, qué fácil entenderlo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los problemas de si la aerolínea te cancela tu vuelo. Claro. Ese era un tema. Oye, los derechos de autor, ¿no? O temas de marcas, los temas fiscales. Y entonces aparecía el Grinch, por supuesto, en el evento, y el Grinch era el que semblaba las preguntas, pero un lenguaje muy coloquial. Decía, oye, a ver, no compres piratería porque mira, la piratería hace esto y esto. Oye, fíjate que si te cancela la aerolínea, entonces puedes hacer esto y está Profeco. Y es un tema de decirle a la ciudadanía, por lo menos como dices tú, qué puerta tocar. Sí. ¿No? ¿Hacia dónde ir? Una primera orientación, sí, que entonces, ya de entrada sirve mucho. Exacto. Entonces pueden buscar las redes sociales de ANADE. Tenemos muchos eventos gratuitos para el público en general. Si tienen alguna cuestión en particular, también acérquense con nosotros, porque la idea es precisamente esto, ¿no? Tener ese compromiso social. Y ¿sabes qué, Nuhad? Que yo también creo que ahí hay un reto para los despachos, el enfrentar a las personas a su realidad. Porque si tú le dices a una persona, mire, este asunto de arrendamiento va a implicar un juicio, nos vamos a tardar 3 años, voy a tener que llevar todo este proceso, va a tener este costo para usted, vamos a llevar a cabo una sentencia, hay que ir a hacer un lanzamiento. Y tú, de alguna forma, le presentas lo que va a pasar. Sí. Muchas veces diría alguien, oye, pues yo mejor busco otros mecanismos que no sean este. El enfrentar a las personas a su realidad con un lenguaje sencillo. Oye, todo esto va a pasar. Este es el problema que tienes, porque luego por querer simplificar o por querer llevar el asunto... O agarrar al cliente, yo le llamo el abogado no problem, ¿verdad? Sí. Oiga, es que traigo el inquilino no se sale, no problem. No, sí problem, ¿verdad? Sí problem, usted tiene este problema y esto es lo que va a pasar. Y entonces yo creo que esa abogacía responsable, en decir, y la solución jurídica es esta, ¿eh? Nosotros no podemos dar más que soluciones jurídicas, que son estas las que hay. Sí. Y creo que eso ayuda mucho. Alguna vez me decía una abogada, si tú me escribes un correo electrónico, era una abogada de Alemania, para informarme de cualquier asunto, que tenga más de un párrafo, yo no lo leo. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y era un abogado, me dijo, yo lo que quiero es que me simplifiques. Yo ya sé que sabes derecho, ¿no? Luego me ha tocado a mí en mi despacho, ¿no? Que le están diciendo al cliente. Y hemos citado 2 jurisprudencias, le digo, oye, los clientes no quieren ser abogados. Los clientes quieren que les digas en un párrafo, se ganó el asunto. Y citamos una sentencia de la quinta época, que no la encontramos. Pues el cliente quiere que en un párrafo le digas, su asunto se ganó. Ya. ¿Sabes qué ayuda mucho? Las infografías. También. Algo que hacemos mucho son las infografías, porque ahí, a lo mejor, claro, tu cliente no es abogado, pero a lo mejor es muy gráfico. Sí, y entonces, si tú puedes explicar, ¿no? O sea, no solamente con un lenguaje que podamos entender todas y todos, sino al final del día con una buena infografía, por ejemplo, en temas de tecnología. Sí. Oye, ¿cómo puedo aplicar mi doble factor de autenticación? ¿No? Ahora que estamos hablando de estas herramientas tecnológicas, todos debemos tener un doble factor de autenticación. ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Una infografía muy sencilla, todo el mundo lo entiende y sabe el tema de protección. Sí. Oiga, nos queda un minuto de programa. Les quiero pedir una síntesis para orientar hacia nuevas materias, nuevos temas. 2 o 3 nuevos temas que ustedes traigan al radar para que quienes los están viendo por lo menos les quede esa idea, esa semilla. Nuhad, empezamos con... Neuroderechos. Neuroderechos. Ciberseguridad. Inteligencia artificial. Qué importante. Y grandes áreas. Y de mucho futuro. De mucho futuro. José Mario. Mira, yo diría que, aunque no es nuevo, pero está habiendo muchísimos cambios en la parte ambiental. Yo creo que la abogacía en la parte ambiental tendría que ser. Y en México hay... Sí, y hay muchísimos temas. Se requieren abogados muy preparados. Yo también considero... Y ahí va el tema del agua, que también creo que es un gran tema. Lo que dijimos al principio, mediación, negociación. Todos mecanismos alternativos. Mecanismos alternativos creo que también es una gran... Y en la línea del Código Nacional de Procedimientos Civiles, toda esta parte argumentativa de forma oral. Sí. Me parece que también ahí hay un reto, ¿verdad? Preparación de oralidad. La preparación de la oralidad y la construcción de argumentos, que tienes que estudiarlo y tienes que saber cómo presentarte ante una audiencia, tomar un argumento y convencer. Pues ya tenemos agenda para 6 programas. Sí, por supuesto. Ya tenemos agenda. Por supuesto. Felices. Nuhad Ponce Kuri y José Mario de la Garza Marroquín, gracias. Gracias a ambos por darnos a entender estos retos actuales para las firmas legales y gracias a usted por habernos acompañado en este programa especial del Canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias y hasta pronto.